Jóvenes, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles. Voy a abrir un momento la cámara, nomás para saludarlos, así como quien dice un poco, como que fuera en persona, ¿verdad? Pues para mí es una alegría poder estar esta mañana por aquí, haber podido abrir los ojos, ¿verdad? Y estar aquí frente a ustedes, con el propósito de tratar de hacer algo, ¿no? Que sea de provecho, que sea positivo. Así es que les doy la bienvenida a todos y a todas y espero pues que la sesión les deje algo, ¿verdad? Que sea de provecho, que nos ayude, ¿verdad? En nuestro proceso de preparación en cada una de las asignaturas en las que tenemos que irnos poniendo afilados, ¿no? Así es que bueno, de mi parte me siento en una buena disposición, me siento así como que positivo, a pesar de que estoy un poco desvelado. Espero que ustedes también, ¿verdad?, tengan esa disposición. Así que vamos a hacer todos nuestro mejor esfuerzo y nuestro mayor ánimo, pues, a lo que está preparado para este día. Así que sean todos bienvenidos y espero que al terminar esta sesión puedan tener una buena jornada, que tengan un día de mucho provecho para ustedes y que estén bien ahí con su familia, ¿verdad? Así es que, bueno, gracias por estar acá, gracias por ser puntuales. Falta aún bastante gente, pero bueno, ya se van a ir incorporando. Entonces, voy a pasar a compartirles una pantalla como para mostrarles cuál es la agenda que vamos a seguir este día. Veamos. Muy bien. Nomás me confirman si ven la pantalla que les estoy compartiendo. Se ve, profe. Sí, profe. Sí, se excelente. Ve, profe. Perfecto, qué bien, puchica. Escuchar sus voces, no sé, pero me pone de buen ánimo, fíjense, de verdad, me alegra. Solo escuchar ahí una voz, a veces no sé ni quién habla, pero no sé por qué, me alegra. Al menos escuchar la voz de otros seres humanos, de otros jóvenes, me alegra mucho. Perfecto, caballeros, señoritas, va, miren, ¿de qué va a ir el asunto hoy? Bueno, esta es la agenda un poco más breve que en otras ocasiones. Bueno, por ahí hay dos frases, ya las vamos a leer. Luego vamos a hablar, vamos a dedicar unos minutos para hablar de la actividad que ustedes tendrán que presentar el próximo miércoles. Entonces, bueno, yo aquí tengo a la vista la guía, ¿verdad? Y ojalá ustedes la tuvieran, pues, para que puedan solventar las dudas que les puedan haber surgido a raíz de la tarea. Pero yo voy a tratar de explicar, voy a dedicar unos minutos a ello. Voy a procurar que no sea tampoco demasiado tiempo porque luego tenemos que avanzar, ¿no?, en lo que tenemos pendiente. Hacemos una breve retroalimentación. Volvemos a un ejemplo que se les ponía el día de ayer sobre la aplicación del enfoque interdisciplinario. Y luego continuamos con los ejercicios que ayer comenzamos a realizar, ¿verdad? Esos ejercicios llevan el propósito de que ustedes ganen un mayor manejo sobre el contenido de cada una de las disciplinas sociales. Como les he dicho ya en unas dos o tres ocasiones, para que ustedes, pues, cuando estén leyendo, por ejemplo, una pregunta en un examen, puedan identificar, ¿verdad? Sin tener de memoria una definición, que puedan identificar de qué disciplina se trata o si hay un caso, que ustedes puedan determinar ese caso, cuál sería la disciplina que especialmente le interesaría estudiar esa situación. Así es que, bueno, esa sería la agenda que tenemos para hoy. Y tengo una sensación de que falta algo y creo saber qué es. Aunque no revisé, pero al final de la clase, parece que un par de compañeritas de ustedes tenían una inquietud respecto a una pregunta del examen, pero lo vamos a tratar al final de la clase. Aunque no revisé, pero ya vamos a ver eso. Creo que esa es la situación. Bueno, entonces, por aquí hay. Hoy quise compartirles dos frases. Ambas tienen que ver con el tema de la empatía. Y si alguien tiene la amabilidad, caballero, bueno, quizás una señorita y un caballero, que lea cada uno una frase. Hay un voluntario, una voluntaria. Una voluntaria, un voluntario. Adelante. Yo, profe, sin duda. Adelante, señorita, por favor. La empatía no es sentir por el otro, sino sentir con el otro.
es buscar algo en uno que diga te entiendo. Yo estuve ahí. Perfecto, muy bien. Con respecto a esta frase, ¿habrá alguien que quiera regalarnos una reflexión? La frase le dice algo, lo hizo identificarse con alguna situación, traer al recuerdo, a la memoria, algo por ahí. Adelante, ¿verdad? Si alguien tiene la voluntad, puede hacerlo en este momento. Buenos días. Hola, hola, buenos días. Ah, vaya, yo solo quería comentar que... ¿Cómo te llamas? Allison. Allison. Adelante, Allison. Se me vino a la mente otra frase, que es la empatía no es ver nuestro, el mundo reflejado en los ojos del otro, sino ver a través de los ojos del otro. Qué bonito esa frase. Sí, sigue, sí. Sí, que el hombre se refiere a lo mismo, que no es lo mismo que nosotros nos veamos reflejados en un espejo también a cómo nos ven los demás. Nunca vamos a saber completamente, pero tenemos que tratar de entender y respetar las opiniones y la forma de ser de los demás. Eso. Muy bien, Allison, ¿verdad? Sí, profesor. Gracias, Allison. Qué bonito lo que nos ha regalado, de verdad. A mí, pues, me ha gustado mucho y me quedo con tu reflexión, de verdad. Gracias. Estuvo muy bien. Si alguien quiere decir algo más, nos quiere compartir o regalar alguna idea, alguna reflexión, algo que le haya despertado la frase, adelante. Si no, pues, un caballero nos va a leer la siguiente. Yo, profe. Adelante, caballero. ¿Cuál es tu nombre? Víctor. Víctor. Vamos, Víctor, dale. Vaya, no hay peor pecado que provocar lágrimas en una cara que nos ha regalado sus mejores sonrisas. Bien, excelente. Si el mismo Víctor u otro compañero quiere por ahí, a ver, decir algo. Vaya, en mi opinión, creo que a veces... somos obstinados y que llega un punto en el que no recordamos lo que la otra persona ha hecho por nosotros o cuántas veces ha estado cuando nosotros hemos tenido un mal momento. Entonces sería como bien contraproducente que a la persona que nos ha apoyado en nuestros peores momentos, nosotros cuando esa persona esté pasando por un momento igual o peor en el que nos ayudó, le demos la espalda. O que no estemos allí para ayudarlos a salir adelante en ese momento. Muy bien, excelente, Víctor, qué bonita reflexión, correcto, ¿no? Es importante siempre ponernos en el saco o en los zapatos del otro, ¿verdad? Si alguien nos regala una sonrisa, pues nos está regalando lo mejor que tiene, ¿verdad? Una sonrisa. Ir con una sonrisa frente a otro ser humano, pues es una buena manera de comenzar, ¿no? Así es que hay que tener siempre un poco de consideración hacia los otros y sobre todo tener mucho agradecimiento, ¿verdad? Aquellas personas que nos dan cosas, que nos hacen sentir bien, que nos proveen de momentos agradables, pues a esas personas hay que respetarlas, hay que cuidarlas, hay que quererlas, ¿verdad? Porque... eso es lo que vale y al final es lo que queda, ¿no? Al final es lo que queda, esos momentos que hemos pasado con los otros. Y hay que evitar hasta donde podamos, hagamos todo lo posible por no dañar a nadie, ¿no? Con nuestras actitudes. Así que es perfecto. Bueno, gracias. Seguramente habrá más que quieran hablar, lo pueden hacer. Y si no, pues vamos a pasar a otra cosa. Gracias a Allison y a Víctor porque nos regalaron esas bonitas reflexiones. Muy bien. Para mí han sido... me quedo con ella, ¿verdad? Me sirven bastante lo que ustedes dijeron, de verdad. Así es que muy bien. Vaya, pues va. Creo que es una buena manera de comenzar, ¿verdad? Con una reflexión sobre algún aspecto de nuestra vida que nos puede servir en nuestra vida. Excelente. Bueno, entonces vamos a lo que vamos, caballeros, señoritas. Quizás para hablar de esto voy a dejar de compartir la pantalla un momento. Bien. Bueno, sobre la actividad, fíjense. La otra semana, concretamente,
el día miércoles se tiene que presentar una actividad sobre las ciencias sociales. Fíjense que de esta unidad que estamos viendo, este es uno de los temas así como que más relevante, ¿verdad? Cuando se hacen PAES o incluso el año pasado en alguna medida, lastimosamente no, yo no tengo un registro, ¿verdad? De las preguntas de avanzo, creo que tendré unas poquitas por ahí que alguien me compartió. Pero normalmente esta es una temática que suele evaluarse con bastante intensidad en las pruebas que hace el MINET. Entonces, es un tema al que siempre se le dedica, pues, el tiempo necesario, ¿no? Para revisarlo. Y es una temática, pues, que es bien importante que ustedes manejen. Casi nunca faltan las evaluaciones del MINET, ¿no? Así que, por eso le damos la importancia debida. Vale. La actividad tiene como propósito pues, que ustedes continúen ganando dominio sobre esta área de las disciplinas sociales. Entonces, pues ahí en la guía se les ha planteado hasta tres criterios de evaluación. El primero es definir que ustedes puedan presentar de las ciencias sociales definiciones claras y sustanciales de cada término, utilizando conceptos clave perfectamente identificados. Y aportaciones adecuadas. Conceptos clave. Los conceptos clave son los que yo les daba en un esquema que estuvimos viendo nuevamente el día de ayer. Entonces, eso, ¿verdad? Utilizar conceptos clave. Este criterio tiene un valor de 2 puntos. Tienen que investigar ustedes algunas definiciones. Más adelante se especifica un poco más, ya vamos a llegar a esa parte. Quizás voy a pasar un poco de prisa por esto de los criterios. Luego, el segundo criterio tiene que ver con una correcta o pertinente ilustración de las definiciones en la que demuestre la correcta comprensión de la información investigada. Esto se le ha puesto un valor de 3 puntos. Y finalmente, el tercer criterio es que usted sea capaz de describir una situación o problemática social, la aborda con claridad y precisión con las disciplinas seleccionadas. Ya vamos a especificar un poco más. Y hace un claro diagnóstico de la realidad utilizando el enfoque interdisciplinar. Vale, quizás de una vez me voy a la explicación de la tarea. Si alguien que quizás ya revisó esta guía tiene alguna duda y es con respecto a lo que vamos hablando en cada momento, por favor interrumpa y me dice, ¿verdad? ¿Cuál podría ser la duda que tenga? Me interesa mucho que se lleven la mayor claridad posible sobre esta actividad. Permítame un segundito. Ok, bueno, ahorita estaba viendo por aquí el chat. Bueno, hay saludos, ¿verdad? Sí, hay algún comentario en el chat y tal vez yo no he puesto mucha atención. Por favor, le voy a agradecer a alguien que me lo haga ver o que me lo lea, por favor, para poderme enterar, ¿verdad? Así es que quien me colabore en eso, le voy a agradecer mucho. Bueno, entonces, volviendo al tema. Vamos a ver, la explicación de la tarea, fíjense bien, se les pide investigar las definiciones de las disciplinas que se mencionan en la guía, que son sociología, antropología, y escogerás 3 más de entre el grupo que se menciona luego, ¿verdad? O sea, sociología y antropología es obligatorio que las ponga usted en la investigación. Y luego del siguiente grupo, que es demografía, geografía humana, psicología social, economía, ciencia política, historia, derecho, de ese grupo van a escoger 3. Sociología, antropología, más las 3 que ustedes decidan, ¿verdad? Entonces, en total, van a investigar las definiciones de 5 disciplinas. 2 de ellas obligatorias y las otras 3, pues, quedará a su criterio, a su gusto, ¿verdad? De las otras 3 que ustedes decidan investigar. En total, van a presentar las definiciones de 5. Luego dice, se te sugiere leer definiciones de varias fuentes. ¿Por qué eso? ¿Verdad? Porque si usted se va a consultar una sola fuente, es muy probable que la definición que esté ahí a lo mejor no le aclara mucho. Fíjense, las actividades que los maestros les presentan a ustedes o les dejan a ustedes, las asignaciones que les dan a ustedes,
el propósito principal no es que ustedes las presenten, ¿verdad? Sino que ustedes a través de desarrollar una actividad puedan desarrollar un conocimiento. Eso es lo fundamental, ¿verdad? Luego puede estar el aspecto secundario que hay que presentarlo porque hay que construir una nota. Pero lo esencial es eso, que a través de la investigación usted desarrolle o fortalezca o fundamente mejor un conocimiento. Entonces, ustedes van a escoger la que mejor les aclare. Fíjense, esto lo he puesto con negritas. Escoge la que mejor te aclare o precise el objeto de estudio de cada disciplina. Eso es lo esencial, porque usted en cualquier lado puede encontrar una definición, pero nos podemos preguntar, a ver, esta definición me deja claro qué es el, cuál es el objeto de estudio de X disciplina. Usted tiene que preguntarse eso. Entonces, de repente podemos armar un Frankenstein, ¿verdad? Puedo tomar una parte que encontré en esta fuente, en esta otra fuente dice algo que también me parece que me ayuda a aclarar el objeto de estudio de la ciencia que se trate, y puedo ir haciendo ahí mi Frankenstein, voy uniendo partes de aquí y de allá y ya me sale una definición mucho más integral o completa, ¿verdad? Lo importante es que a usted le quede claro. Eso es lo más importante. Ojo, hago énfasis en ello, ¿verdad? Bien. Espero que pues podamos ir más allá, ¿verdad? De lo que a veces uno puede decir, con esta me quedo, ¿verdad? No me dice mucho, pero lo importante es que voy a, lo que pasa es que voy a presentar la actividad, pero entonces no estaremos logrando el objetivo, ¿sí? Por eso es que yo en la clase les he dado, al principio solo di conceptos propios de cada ciencia, y ayer quizás compartí un poquito de la definición, pero no fue mucho para dejarles el espacio a que ustedes investigaran un poco más. Bien. Hasta aquí, no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, pueden plantearla. Profe. Hola, diga. La tarea. Se cortó, ya no escuché. La tarea es un reporte. Sí, exactamente, correcto. Ajá, sería como un reporte. Claro, ¿verdad? Obviamente no va a ser en físico, pero fíjense, ustedes lo tienen que hacer digital y ya les voy a decir a dónde y cómo es que me lo van a presentar. Será como un reporte exactamente. No sé si tienes algo más. Individual, ¿verdad? Vaya. Fíjate, vaya, qué bien que tocas eso. Fíjate que inicialmente yo pensé que fuera individual. Ahora bien, ustedes son 120. A mí, honestamente, pero esto lo tendríamos que decidir entre todos. El único tema es que creo que no todos están presentes, ¿verdad? Faltan algunos. Pero de verdad que no me haría problema siempre y cuando, pues, de ustedes nazca el compromiso de hacerlo bien, que lo pudieran entregar en pareja, siempre y cuando fuera viable. Porque sí lo pensé, ¿no? Anoche estaba pensando esa opción. Sí es viable, ¿no? Que dos de ustedes se pongan de acuerdo, que tengan buena comunicación y que los miembros de la pareja, pues efectivamente, ¿verdad? Puedan hacer la tarea entre los dos, ¿verdad? No cargarle a uno una cosa. Si ustedes ven viable hacerlo en parejas, creen que es factible, pues lo podemos hacer en pareja, ¿no? Porque también yo tengo que ver mis fuerzas y ver lo que me sería, como quien dice, más factible revisar y revisarlo como debe de ser, ¿verdad? Entonces, ustedes díganme, si escucho unas cuantas opiniones, si les parece, pues vamos por esa vía. No, si lo dejamos. Profesor, bueno, dime, Levi. Por ejemplo, ¿importaría la sección o puede ser todo segundo año? ¿O tiene que ser de la misma sección? Pues sí, fíjate que en este caso tendrían que ser de la misma sección. Es por temas de manejo y de orden. Si yo les digo, hey, mezclen, sería un gran lío para mí después estar el traslado de las notas. Ya proyecto que sería un problema. Sí, tendrían que ser de la misma sección. Uh-huh. Ya. Yeah. Y profe. A ver, dime. ¿Sí? Mire, tendríamos, si escogemos ahorita, todos que trabajar bajo el mismo... bajo lo mismo, o todos en pareja o todos en individual, ¿verdad? Sí. No, es que queda opción. Ajá, tendría que ser todos en pareja.
Mira, les voy a ser bien honesto. Sinceramente, ayer consideraba, ¿no?, la posibilidad de que fueran pareja. De verdad, no me provoca alergia que sea de esa forma. Ahora tú me planteas eso, que si alguien al final decide hacerlo individual, vaya, ahí sí me descolocaste. Sinceramente, quizás estaría pensando más, o se hace individual o se hace pareja. Ahora, si alguien tiene dificultades de algún tipo, quizás podríamos considerar, ¿no?, que lo haga solo, que lo haga individual. Más opiniones o más dudas o lo que sea. Adelante. A veces quizás es mejor, quizás es mejor cuando uno ya tiene una idea definida seguir adelante con ella, ¿verdad? Pero ya nos metimos en este rollo. Vamos a ver cómo salimos. Ajá, diga. Y en caso de los grados que son impares. Ajá, muy bien. Ahí ya salió otro rollito. En caso de los grados que sean impares, ahí tendríamos que ver la posibilidad de que alguien lo haga individual o que salga un trío. Es que para mí lo ideal sería que sea la pareja, porque miren, esta actividad en tiempos normales, en realidad se investiga en todas las disciplinas, pero hoy pues por la situación lo hemos reducido casi a la mitad, ¿verdad? En los casos de los grados impares, vaya, voy a dejar pendiente eso. Ya, tal vez me da tiempo de irlo meditando, a ver cómo resuelvo. Bueno, entonces, ¿alguien más quiera dar una opinión o decir yo me decantaría por tal cosa? Dígalo. ¿Habrá algunos de ustedes que les vendría bien hacerlo mejor en pareja y se les facilitaría de alguna manera porque tienen buena comunicación? Es pregunta. Profe, yo digo que en pareja, todo está lo que pasa, ¿verdad? Vaya, en parejas. Vaya, sí, entonces, vaya, muy bien, excelente. Vaya, entonces, al menos inicialmente lo voy a dejar un poquitín abierto, ¿no? Quienes decidan hacerlo en parejas, pues adelante. La recomendación sería, mira, eso sí, ¿verdad? Es de colaborar el uno con el otro y no cargarle al otro las cosas. A veces, cuando se hacen trabajos grupales, un error que se comete es cuando se dividen las tareas, ¿verdad? Vos haces tal cosa, yo voy a hacer esta, el otro hace otra. Pero algunas veces no se tiene en cuenta que quizás la tarea que le damos a alguien, aquella persona no es de las cosas que sabe hacer mejor. Por ejemplo, si alguien es, vos vas a digitar el trabajo, que no, eso no es lo ideal, ¿verdad? Porque entonces no ha participado prácticamente en nada. Vos lo vas a digitar y a lo mejor la persona a la que le damos esa actividad o esa tarea, pues no tiene habilidades para digitar, ¿verdad? Y por ahí comienzan ciertos problemas. Bueno, entonces, si hay como que cierta repartición de las actividades, después hay que juntar todo, ¿no? Nos reunimos, platicamos ahí de manera virtual, va, yo tengo esto, ¿qué tenés tú? Y esa sería la manera adecuada, ¿no? Porque si es, esta es tu parte, esta es la mía, y solo la juntamos, paz. Uno va a saber algo de una parte, otro va a saber algo de la otra parte, ¿no? Y no es eso lo ideal, sino es que todos participemos en todo, ¿verdad? Vaya, con esas consideraciones, dejémoslo ahí. ¿Alguna otra cosa? Vale, si no hay más, démosle entonces. Bien, dice por ahí en la guía que otra opción con respecto a la información. Profe, sí, adelante. Yo tengo una pregunta. Dime, Camilo. Va. Camilo, ¿va? Sí, va. Sí, hombre. Sí, hey, ¿qué pasó? Póngale. ¿Qué pasó? Pues dale. Póngale que va. Ha unido a Eka y a Conta. Sí. Y si yo me quiero ir con alguien de Eka en pareja, ¿se podría? O no? Sí, sí, porque ahí estaríamos considerando que es la misma sección, como están ahí, ¿verdad? En la tutoría conmigo, ahí no habría problema porque es cierto que son E y F, pero están juntos. Ahí no me haría lío porque sí, no habría problema. Y no es por preferencia, ¿verdad? Sino es por lo que estoy diciendo, porque por ahí. Gracias. Perfecto. Bien, continúo. Entonces dice, escoge la información que mejor te aclare, ojo con eso, o precise lo que tú estudias cada disciplina. Otra opción es que tú construyas la información uniendo de forma consciente partes de distintas definiciones
de diferentes fuentes consultadas. Vuelvo e insisto, y esto ya sería como la tercera o cuarta vez. Usted tiene que preguntarse si la información que tiene frente a usted le aclara. Porque si no le aclara, entonces no estamos consiguiendo el objetivo, fíjense. El objetivo es aprender a través de una actividad. Yo puedo encontrar una definición. Ok, aquí la tengo, pero no me dice nada. Me deja más dudas que respuestas, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Lo más importante es que usted le aclare. No se vaya a ir por la parte cómoda de, no me aclara, pero esta voy a poner. Esta es la más breve. Esa actitud no va a ser la más adecuada, la más provechosa. He insistido en ello. Muy bien. Luego dice lo siguiente. Asegúrate que lo definido no entre en la definición. Lo definido no debe de entrar en la definición. ¿Tiene alguna pregunta? Profe, yo le iba a pedir que explicara justo eso. Ok. Lo definido no debe entrar en la definición. Sí, pues, por ejemplo, un error frecuente es este. Yo voy definiendo qué es la ciencia política y empiezo a decir, ¿verdad? La ciencia política es aquella que se ocupa de los hechos políticos y de cómo los políticos... Estoy utilizando lo que estoy definiendo dentro de la definición. ¿Cuál va a ser el resultado de hacerlo de esa manera? ¿Cuál es el resultado? Que al final complete usted la frase. ¿Cuál es el resultado? Si yo incluyo lo que estoy definiendo dentro de la definición, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a suceder es que eso no le va a aclarar nada, ¿verdad? Entonces un principio básico es ese. Si yo voy a definir la política, la palabra política no debe de aparecer en la definición, porque entonces no aclaro nada. Básicamente es eso. No sé si... No siento haber sido demasiado hábil ahorita, ¿verdad? Me sentí un poquito espeso al hablar, pero no sé si les quedó claro. Si usted va a definir la palabra o el término o la disciplina sociología, no voy a utilizar el término dentro de la definición, porque entonces no aclaramos, ¿verdad? En esencia es eso. No sé si les queda claro. Sería como que nosotros, en vez de definir algo, solo lo estamos retomando. Estamos retomando. O hablando de eso, no sí. Lo estamos definiendo. Ay. Sí, la política es aquella que estudia los eventos políticos. Nada, ¿verdad? No me dijo nada aquello. Entonces eso, ¿no? No debo utilizar la palabra dentro de la definición. Antes yo llevé una materia que se llamaba lógica y decía la definición, porque a ver, definición y concepto son cosas distintas, ¿verdad? A veces los profesores cometemos el error de decir, les voy a dar un concepto. Y realmente lo que quiere es dar una definición. El concepto solo es el término, es la palabra, ese es el concepto, ¿verdad? Entonces nosotros nos enseñaba que la definición es lo que hace explícito lo que en el concepto está implícito. ¿Ya? En la palabra silla, ese es el concepto, están implícitas una serie de características, ¿verdad? Que hacen que ese objeto se llama como se llama, ¿no? Y ahí podemos empezar a describir. La definición va a decir, ¿verdad? La silla es un objeto que tiene tantas patas, sirve para esto, etcétera. ¿Ya? Bueno, entonces, ahí está, ¿verdad? No utilizar el término que estoy definiendo dentro de la definición. Espero que más o menos haber aclarado algo. Espero que sí, uno okay. No haber confundido más las cosas. Diga, señorita Castellano, creo que, o no sé. Sí, muy bien, adelante. Sí. Pero, vaya, por ejemplo, doy el concepto de política, como usted dijo, pero voy a decir, estudia tal y tal cosa, pero esas cosas que estamos diciendo, como van relacionado en teoría, tampoco lo agregaríamos a menos que las explicáramos. Que no te escuché muy bien lo último. Y creo que era clave lo último que dijiste, ya no lo alcancé a oír muy bien. La última frase. El concepto de política. Sí. Entonces, voy a agregar palabras que tienen que ver con política. Yeah. Pero eso sí se puede, o los tenemos que explicar ahí también. No les tienes que explicar, ¿verdad? Sí, no tienes que explicarlo, porque vaya, en el caso de la política en concreto, pues alguien va a poner por ahí, ¿verdad? La política es el estudio de las relaciones de poder, de autoridad. Por ahí tiene que ir la cosa, ¿verdad? Entonces ya no voy a utilizar el término. Y entonces va a estar bien. Ya me va a aclarar, vaya, de esto se trata la política. Yo he escuchado hablar de política muy frecuentemente, pero realmente no lo tengo claro, ¿verdad? Entonces, sí. Si habla del Estado, de cómo se administra el gobierno, por ahí tiene que ir, ¿no?
Y no estoy utilizando la palabra política, ¿verdad? Dentro de la definición. No sé, ¿sí? Sí, gracias, gracias. Vaya, pues. A ver, joven. Adicional a eso de las definiciones de las ciencias, debe de llevar un análisis, ¿verdad? Análisis. Fíjate que la palabra, lo que me decís de análisis ya es, lo entendería más como un aporte personal, ¿verdad? Vaya, en este punto de la definición no tendría que ir el aporte personal. No, sería. Me refiero a lo último que está en la explicación de la tarea, que es como, no sé, de darle una solución a una situación. Ah, ya. Vaya, espérate, ya vamos a llegar a ese punto, Guillermo. Guillermo, creo que sopa. Sí. Sí, va, ya vamos a llegar a ese punto ahí. Ya vamos a llegar a ese momento. Vamos a ir evacuando punto por punto. Vaya, voy a agilizar hoy en porque siento que ya se fue un buen rato, increíblemente. Ya va quedando como unos 10 minutos y no voy a poder avanzar más en el ejercicio. Vaya, voy a seguir. Luego dice el siguiente punto. Ya cuando tengamos las definiciones, ilustrarán cada ciencia de manera adecuada y pertinente, ¿no? Con imágenes, ojo, no dibujos, dibujos no. Imágenes específicamente del Salvador. No quiero imágenes de otro país, porque se trata de conocer más la realidad de nuestro país. De periódicos que reflejen situaciones sociales o interacción social de su país. En los periódicos, todos los periódicos, pues hoy están digitales. De ahí puede descargar usted las imágenes que le parezcan adecuadas para la definición de la ciencia. Yo voy a medir qué tan adecuada es la imagen. No estaría de más que usted diga, pongo esta imagen por esta razón. Vaya, eso ayudaría, ¿no? Me ayudaría, vaya, me parece muy bien. Sí, entonces veo cuál es el motivo por qué escogí esta imagen y ahí voy a medir yo si está adecuada la imagen a la definición de la ciencia. Entonces eso es lo que usted tiene que medir, ¿verdad? Ah, y de hecho se le pide, va a explicar qué aspecto de la imagen sería el interés de estudio de la disciplina para la cual usted escogió la imagen que escogió. Entonces, ilustrar. Dibujos no, ¿verdad? Sino situaciones sociales. Y ahí las va a encontrar. Hay varios periódicos y ahí vas a encontrar imágenes que te pueden ser de ayuda, de utilidad. ¿Alguna pregunta? Rapidín, por ahí. Profe, y debe ser específicamente una imagen por cada definición. Mejor una, fíjense. Porque a veces queremos ser un tanto generosos y ponemos más tal vez de lo que se pide y podría darse la situación que me ponen dos y una sí, ¿verdad? Ah, sí, está bien, correcto, pero la otra no. Y entonces allá me dejaría en una situación en la que yo pues tendré que decidir, ¿verdad? Si ya podría decir, pero quizás no se ha entendido muy bien porque una sí y la otra no. Y entonces por ahí tendría yo que tomar una decisión respecto a qué porcentaje de la nota le voy a dar con respecto al asunto. Entonces pongamos una. No más. ¿De acuerdo? Bien. Voy a continuar, si no hay más cosas ahí. Luego dice, haz un breve análisis, no más de 15 líneas. Escoge un problema cualquiera de la realidad social, el que usted decida, de la realidad social de su país. Y plantee una solución utilizando el enfoque interdisciplinario. Va a utilizar usted tres disciplinas, las que usted quiera, ¿verdad? Las tres que usted decida. Ni más ni menos. No quiero ni que sean dos, ni que sean cinco, ni cuatro. Sean tres, estrictamente. Y lo pido así, yo sé por qué. Ojo, dice, no se trata de repetir las definiciones, ¿no? No se trata de repetir las definiciones. Dentro de las explicaciones o análisis, ¿verdad? A ver, y ahí le ofrezco algunas opciones de cómo usted puede abordar el problema, dice. Opciones de análisis del problema. Escoge uno u otro, ¿verdad? Escoge uno u otro. A los que ahí le ofrezco, si usted tiene otra manera, pues adelante, ¿verdad? Ahí le ofrezco tres opciones de cómo usted puede abordar. Luego, en el ejercicio que hemos hecho el día de ayer, que yo les presenté como a manera de ejemplo, podría ser también una buena pauta para que usted haga su análisis, ¿verdad? Escoge un problema y luego escoge las tres disciplinas que podrían dar una solución a ese problema. Ojo, no para todos los problemas, no de todos los problemas se van a ocupar todas las disciplinas. Habrá algunas que a lo mejor no tengan nada que ver, ¿verdad? No tengan mucho que aportar. Entonces hay que escoger las tres disciplinas que más se adecúen al problema que hemos escogido.
hagamos un pequeño ejercicio en este momento. Okay. A ver, dime. Y en eso del análisis, esas tres disciplinas que hay que ocupar, ¿tienen que ser de las cinco que pusimos anteriormente, las definiciones, o cualquiera? Sí, tendría que ser de las cinco que ustedes buscaron. Mira, vamos a ver. Sí, creo que inicialmente sería de esas cinco, definitivamente, fíjate. Vaya, y ese sería otro tema a tener en cuenta. ¿Sí? Escojan aquellas que crean que les pueden ser de más utilidad, ¿verdad? ¿Sí? Escojan las que les pueden ser de más utilidad. Definitivamente, sí. Vamos a dejarlo así ahorita. Si luego pienso otra cosa y se las hago llegar a través de sus compañeritos representantes de grado. Y, una cosa que se me olvidaba. Si les van surgiendo dudas, me pueden escribir al correo. Pues ahí hay otros mecanismos, ¿verdad? A través de las plataformas, ahí me pueden plantear alguna inquietud. Voy a tratar de estar pendiente y de ser lo más solícito posible para atender sus dudas o sus inquietudes, ¿verdad? No tengan pena en consultar o preguntar. Y lo más rápido que yo pueda, ahí voy a estar tratando de darles alguna respuesta. No sé si alguien tiene alguna otra cuestión. Entonces voy a concluir. Escojo el problema y escojo las tres disciplinas que van a abordar aquello. Vaya, quizás voy a aprovechar de... Veamos por aquí. Permítanme. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Vaya, veamos. Permítanme un momentico. Vaya, por ejemplo, quizás no me va a dar el tiempo para avanzar más en el ejercicio, fíjense, porque ya se fue solo en explicar la tarea, increíble cómo van las cosas. Voy a insistir que creo que se mira, ¿verdad? Están viendo la diapositiva donde hay una serie de preguntas. Sí. Vaya, excelente. Vaya, voy a insistir en que este ejercicio es bien importante que ustedes lo completen, ¿no? No tanto para presentármelo, pero sí que para que ustedes les permita ganar más dominio sobre el asunto. Yo, porque me lo piden, voy a estar dejando pequeñas actividades, oye, pero cuando yo deje una actividad y sea un tanto problemático porque ustedes tienen que dedicar tiempo a resolver otras cosas de otras asignaturas, ustedes tranquilamente díganmelo, ¿verdad? Y ahí nos vamos comunicando, ¿no? Pues yo quiero ser prudente, pero si me estoy pasando, necesito que me lo hagan ver, profe, fíjese que alguien me puede estar. Ahorita estamos aquí con una serie de cosas y va a estar difícil que dediquemos unos minutos a esto. Ahí me lo dice. Por favor, sí, tengamos esa comunicación, ¿verdad? Y tranquilamente. Vale, este ejercicio que hicimos, este ejemplo que yo les presentaba ayer, podrían tomarlo ustedes como parámetro para poder hacer ustedes el ejercicio que van a presentar, ¿verdad? Ahí en su actividad. Por ahí pueden hacer una captura de pantalla y tenerlo como un ejemplo, ¿no? De cómo puedo yo abordar, ¿verdad? Igual en la guía yo les ofrezco tres maneras ahí. Tres maneras distintas de cómo hacer su análisis, ¿verdad? De la situación. Así que, ¿hay alguna pregunta sobre esta parte? ¿No? Quiero ver. Ya casi es la hora. Bueno, si no hay preguntas, voy a continuar. A veces cuando uno ya está haciendo las cosas es que surgen inquietudes, ¿verdad? Así es que por eso es que voy a estar abierto a que me hagan llegar inquietudes por las distintas vías que hay. Ayer les empezaba a preguntar, les empezaba a mostrar las imágenes y ya ustedes fueron diciendo, ya por ahí pude observar de que ya hay algún conocimiento, ¿verdad? Claro, lo tenemos que ir afinando. Y ahí me fueron diciendo ustedes, hey, de esa imagen a mí me parece que tal disciplina tiene algo que ver. Si ya usted dice por qué, pues mucho mejor. Creo que alcanzamos a ver
Bueno, estas creo que ya no las vimos, solo me confirman. No, profe, nos quedamos en la anterior. En la anterior, ¿verdad? Perfecto. Vaya, queda quizás como un minuto. Avancemos, aunque sea unas dos diapositivas, para poder decir que algo avanzamos. A ver, esta imagen, por ejemplo, ¿cuál o cuáles disciplinas creen ustedes que tendrían interés en estudiar ahí eso? La historia. Sin duda, ¿verdad? La historia, correcto. Muy bien. También la sociología. Ah, vaya. Sí, fíjate, me parece que sí, habrán elementos ahí que podrían abordar la sociología. La antropología, creo. Ah, vaya. Vaya, fíjate, sí, yo creo que esta imagen da como para varias ciencias, de la antropología, para ver ahí a ciertos aspectos culturales de las tradiciones que había en los pueblos medievales, etc. Muy bien. Perfecto. La economía. La economía, sí, por ahí se ve que puede haber alguna actividad de tipo económico también. Muy bien, excelente. Vamos a otra. Ajá. ¿Cuál sería como la más indicada en este caso? La sociología. La sociología. Me parece que sí, sí. Me parece muy bien la sociología. Claro, ahí había una manifestación, probablemente esta ahí comenzó a ser reprimida, ¿verdad? Ya hubo un acto de como de violencia de las fuerzas del Estado, ¿verdad? Sí, la sociología tendrá algo que ver ahí. Muy bien. La psicología podría ser también, ¿verdad? ¿Cuál es el comportamiento ante ciertas circunstancias? Ajá, y aquí claramente es una. A ver, ¿cuál es? La psicología social. Correcto, muy bien. Excelente. Ajá. La economía. Ya, yeah, perfecto. Muy bien. Otra. Sociología. Demografía. Fíjese que sí, me parece más que quizás la demografía, correcto. Me inclinaría más por la demografía. Muy bien. Tenemos otra. A ver, a ver. Economía. Sí, la economía, correcto. Ahí hay una actividad de producción, ¿no? Ahí está reflejada la industria. Muy bien, la economía, perfecto. Otra. Psicología social. Muy bien, excelente. Otra más. Economía. Vaya. También geografía humana. La geografía humana, porque claro, ahí hay una alteración del paisaje, ¿verdad? Hay una manera como los seres humanos, ¿no?, se han relacionado con ese paisaje y lo han transformado. Excelente. Creo que, ajá, hay otra más. Ya casi terminamos. Sé que van a receso, no les voy a robar mucho tiempo. Hola. Demografía. La demografía. Sí, la demografía. Está bien, perfecto. Otra. Así. Política. Política. Yes, correcto. Geografía humana. Fíjese que sí, me parece muy bien, claro. Muy bien, excelente. A veces hay algunas que es más fácil, ¿verdad? Y la encontramos rapidito, ¿no? Y hay otras que nos pueden generar un poco de duda, ¿no? Pero ahí está el reto. A ver. Ajá. Demografía. Demografía, claro. Ahí está reflejada la migración. Y en términos estadísticos, será interesante estudiar el fenómeno de la migración. Sí, entonces la demografía. Muy bien. Bueno. Sí. Entonces la demografía se involucra también en lo que es la migración. Claro, a la demografía es el estudio estadístico de la población, ¿verdad? Y estudia aspectos como ese, ¿no? De la natalidad, la mortalidad y el tema de la migración, ¿correcto? Así es. Y por aquí hay otra, y ya terminamos. Ajá. Antropología. Muy bien, fíjese que sí, la antropología aguanta otra más ahí. Historia. Historia. Muy bien. Demografía. La demografía. Sí, la demografía, muy bien. Perfecto. Otra. Política. Política. En realidad, es un juicio. Derecho. Sí, sí, correcto, el derecho, muy bien. La psicología social. Correcto. Psicología social. Así es. Economía. Yeah. Híjole, ya ven que cada vez se nos hace un poco más, tenemos como más facilidad para ir identificando.
terminamos? Geografía humana. Pues sí. Y economía. También economía, podría ser también. La economía, sí, o la geografía humana. Muy bien. Vamos a otra. Sociología. Puede ser la sociología. Derecho. Derecho justicia. También, ¿verdad? Derecho para ver cómo antropología. Podría pero ser la cómo antropología. Piensan, pues. Podría ser. Pero quizás así como que más fuerte, sí, estaría de acuerdo que la sociología y ver cómo se aplican las normas ahí, ¿verdad? Muy bien. Fácil, ¿verdad? Perdón por política. Haber presentado. Así. Es increíble, ¿verdad? Que un personaje como este pues tenga adepto. Así que bueno, ahí estaba. Menos mal que ya salió este señor. Otra, y la última, creo. Demografía social. No. Geografía humana. Geografía humana, muy bien. Y economía también. Economía. Muy bien, correcto. Ok, jóvenes. Y este ejercicio que viene es bien importante, pero ya no queda tiempo para que lo hagamos hoy. Este ejercicio es bien importante. Lo vamos a dejar para la próxima, ni modo, ¿verdad? Avanzamos algo, pero no fue todo. Así que me voy a quedar aquí, no les quiero quitar más tiempo para que vayan a estirarse, a relajarse un poco, porque ya después viene la otra clase. Si no hubieran más, vamos a quedar de momento y ya les dejo ahí, ¿verdad? Cualquier inquietud, hay distintos canales en los cuales se pueden poner en contacto conmigo y espero poder atender, ¿verdad? Cualquier inquietud. Y por ahí creo que Rebeca... Y si mal no recuerdo, creo que Lourdes me plantearon una inquietud ayer. Si quieren, se quedan y lo abordamos. Profe. Hola. Mire, y entonces lo de la tarea esa, ¿cómo queda? ¿En pareja? O... Sí, lo hacen en parejas. Y si surge alguna inquietud que alguien me dice, yo lo voy a hacer individual, pero si se hace en pareja, pues ahí tratemos de incluir a todos los compañeros, ¿verdad? Si alguien tiene alguna dificultad en ese sentido, por favor, póngase en contacto conmigo y le buscamos una solución al asunto. Preferiblemente que sea en pareja, ¿vale? Si al final, por la situación que sea, alguien decide hacerlo individual, ahí me lo hace saber. ¿Sí? De acuerdo, profe. Vale. Vamos a ver cómo marcha el asunto, ¿verdad? Ojalá que si surge alguna dificultad, ojalá que tengamos la capacidad de poder resolverlo. Bueno, chicos, de mi parte, pues, perdonen que les robé unos minutitos ahí de su receso. Vamos a quedarnos hasta aquí y, pues, ahí estaremos pendientes a ver cómo marcha la cuestión. Cuídense mucho, que tengan un bonito día. Gracias, profe. Adiós, profe. Gracias a ustedes por su atención. Y se quedan al final ahí quienes tenían una inquietud ayer. Gracias. Cuídense. Gracias, profe. Esos ejercicios son muy buenos. Gracias, cuídense mucho, gracias. Hasta luego. Bueno, a ver, Rebeca y Lourdes me plantearon ahí una inquietud. Va, déjame ver. A ver, recordame, Rebeca, sobre qué pregunta me dijiste ayer que tenías una duda, una inquietud. Claro, no me la vas a decir. Ya les digo, era de la... Ya voy, es que creo que la anoté, permítame. Uh-huh. Mientras tanto, voy a buscar aquí el examen ya. Creo que aquí lo tengo, aquí está. Era de la interdisciplinariedad. Ah, vamos a ver, permíteme. Quiero ver. Bueno, a ver, la que tengo por aquí, creo que era la pregunta 9, te la voy a mostrar. Creo que esa es. La voy a mostrar. ¿Ves el examen? Creo que es esta. Ahí me confirmas. La pregunta 9. Vaya, Rebeca, dime cuál es la inquietud que tenías con respecto a esto. Vaya, yo estaba entre dos, entre la que está rojita y entre, déjame ver. Creo que la D también. La B, vaya. Porque, vaya, yo consideré la A, pero eso es solución integral.
según yo, no aplica tanto. Entonces, yo quiero que me aclare eso, porque, por ejemplo, si estoy estudiando las pandillas, ¿verdad? Sí. Entonces, lo veo desde el sentido, o sea, entiendo de que estudian las disciplinas el mismo tema para que sea más completo, pero la solución siento que va a ser individual en cada disciplina porque abarcan distintas cosas. Muy bien. ¿Me explico? Sí, sí, creo así, creo haberte entendido la idea. Vaya, fíjate bien. Realmente la respuesta correcta es la A de esta pregunta, ¿sí? Vaya, la opción B sí tiene, es un distractor, porque las que no son las correctas son los distractores, ¿verdad? Y a veces hay distractores que son fuertes. En este caso, el distractor, que era la opción B, era fuerte realmente. Yo considero que era una pregunta por las opciones un poco complicadas. Pero en realidad la respuesta que se adecua mejor al planteamiento de la pregunta es la A. Si tú escogiste la A, estaba bien. ¿Por qué, verdad? Porque dentro de la pregunta dice, convirtiéndose en un marco metodológico que parte de una concepción multidimensional de los fenómenos. Lo que cumple con esta característica es lo que está en el literal A. Ya, porque sí, cuando tú aplicas el enfoque interdisciplinario, vas a tener una visión completa de la realidad y una solución integral. Entonces estás aplicando esto que dice aquí del enfoque multidimensional, ¿sí? Luego, si cada disciplina va por su lado, entonces ya no cumple con esa característica, ¿no? Podrán abordar el problema, tal vez ver las causas, tal vez abordar el asunto de una forma sistemática, pero no cumplirían con aquello de integrar la disciplina, ¿verdad? Por eso es que la opción adecuada al planteamiento de la pregunta sí está en el literal A. No sé si logro. Entonces, aparte de que estudian un problema como juntos, también buscan la solución juntos. Exactamente. Entre todos. Será como juntar al equipo y se va a cumplir con aquello de dar la solución integral, ¿verdad? Porque si un problema solo lo abordamos desde una perspectiva, a lo mejor aportemos una solución desde esa, pero no vamos a solventar totalmente el problema, ¿no? En cambio, si se unen todas las disciplinas, ahí cada una va a dar un aporte y se va a ir tejiendo la solución, y ahí sí va a cumplir con ese aspecto importante de ser una cosa más integral, ¿no? Porque estaremos atendiendo a todos los aspectos del problema. Gracias, profe, me quedó claro. Vaya, Rebeca, ojalá que, espero que sí sea, y excelente, entonces, gracias por la inquietud, ¿verdad? Y Lourdes, no sé si tú tenías algo, me dijiste ayer también. Sí, sí, también era la misma pregunta, solo que yo le puse literal D, que yo recuerdo, porque vaya, dice, hay una comprensión de los fenómenos sociales desde el punto de vista de cada disciplina que compete. Ajá. Correcto. Y según el concepto de interdisciplinariedad, dice que es un campo de estudio que cruza los límites tradicionales entre varias disciplinas académicas. Entonces yo sentí que integraba varias disciplinas, no solo se enfocaba en una. Entonces por eso ahí dice desde el punto de vista de cada disciplina, y por eso me fui a otro lado, pero ya entendí lo que le explicó, que es que hacen toda una solución junta. Sí, junta, exactamente, porque en esta opción que plantea aquí la pregunta, sí, entonces ya sería como que cada quien, ¿verdad?, por su lado, pero no cumple el requisito de integrarse, ¿verdad? Entonces, correcto, así sería. Ajá, y en lo que tú tienes de la información que yo les di, sí, ahí sí dice, ¿verdad?, que como que el campo de estudio de una disciplina a veces, invade el campo de estudio de otra, ¿verdad? Y entonces, pero es diferente aquello a lo que dice la opción D en este caso. Pero bueno, no sé, Lourdes, si se satisfizo ahí la inquietud que tenías, si te queda ya un poquito más claro, no sé. Ah, sí, sí, solo que me daba curiosidad saber la de las de arriba, la respuesta de la primera, creo que, porque decía como... Es que como salen mezcladas las preguntas, ¿verdad? Entonces, lo que para uno fue la primera, para otro quizás fue, pero no sé, ahí tú dime, ahí cualquier otra.
La segunda, sí, las ciencias como que habían, el que más, había como usted como dijo, distractores. Entonces, esa sí la entendí. Ajá, sí, porque lo esencial de la ciencia, una de las cosas esenciales de la ciencia es que los conocimientos son sistematizados, es decir, ordenados, ¿verdad? De un orden. Sí. Ahí está bien. Ajá. Ah, pues sí, solamente, profe. Gracias. Bueno, pero gracias a ustedes por haber planteado las inquietudes, porque es bueno aclarar, ¿verdad? Luego revisar un examen da esa posibilidad, ¿no? De reforzar cosas. Así es que gracias. De todas maneras, vamos a tratar de ir haciendo el ejercicio siempre que hay una evaluación, de tratar después de solventar dudas, porque es parte del proceso de aprendizaje. Así que, bueno, espero pues haber aclarado alguna cosa y les agradezco, ¿verdad?, por la inquietud, porque también uno aprende a partir de lo que ustedes nos planteen. Bueno, me quedo con eso y gracias. Si no hay más, dejémoslo hasta aquí, ¿verdad?, para que vayan a estirarse un poquito. Muchas gracias, profe. A ustedes les agradezco mucho, que tengan un bonito día. Cuídense. Igualmente, gracias. Hasta luego.